¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo César Mix. Suscríbanse a mi canal y activen la campanita de notificaciones, dejen un like para más video. Empecemos con nuestra creepypasta. Jeff el asesino, es un adolescente que se ha mudado recientemente y es atacado por tres adolescentes que él no conocía con la intención de robarle. Pero Jeff les ataca salvajemente, y su hermano, Liu, que estaba con él, fue inculpado y encarcelado para ser luego liberado. Después es invitado a una fiesta de cumpleaños en la casa de sus vecinos, solo para ser atacado, los tres adolescentes que le atacaron antes. Jeff mata de dos, pero el tercero le cubre con lejía y alcohol, y luego le prende fuego. Luego del ataque, él comienza a perder la cordura y quema sus párpados, para ver siempre su rostro cuando se mira al espejo, y corta sus mejillas de manera que siempre parezca estar sonriendo. Su madre fue al baño por los ruidos que de ahí venían y miró a Jeff, asustada, corrió hacia su habitación en busca al padre de Jeff, y esta le dice que prepare su arma. Jeff los apuñala hasta matarlos. Luego se dirige hacia su hermano menor, Liu, que se encuentra durmiendo en ese momento. Liu despierta solo para descubrir que su hermano está a punto de matarlo también. Jeff le dice a Liu: ve a dormir. Y luego lo apuñala. Este creepypasta ha producido varias encarnaciones de Jeff. Este personaje es un asesino en serie que se dedica a matar, y es un maestro de los cuchillos. También es reconocido por tener una super agilidad para matar más fácilmente a sus víctimas. Se dice que también tiene poderes místicos como la capacidad de teletransportarse a corta distancia, infundir temor con sus ojos y así paralizar a sus víctimas, e incluso poder llegar a hipnotizarlas al instante.